momento para efectos de luego compartirla con quienes no hayan podido conectarse. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva actividad de extensión del Departamento de Sonido, la última dentro de este año académico 2021. Así que también un honor y una alegría que nos acompañe Rodolfo, ex estudiante de la carrera de sonido. Y también darle la bienvenida a Sergio Fludi, el director del departamento, que va a ser el moderador y va a ser quien presente a Rodolfo en esta oportunidad. Así que bienvenidos, bienvenidas y adelante, Sergio. Muchas gracias, Guillermo. Tengo el honor de presentar a Rodolfo Lobo, quien es licenciado en Artes, Convención en Sonido de nuestra facultad de la Universidad de Chile, que es magíster en acústica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Y, por supuesto, él es doctor en matemáticas de la Universidad Estadual de Campinas, probablemente en Brasil, que es hasta el día de hoy uno de los centros mundiales de matemática a nivel global. Y el caso de Rodolfo es interesantísimo nuevamente podernos proyectar en cierta manera de que la formación nuestra es abierta, útil y expansiva para todo tipo de disciplinas que están alrededor de la acústica, que están alrededor del sonido. Que no solo somos aquello que dicen que nosotros tenemos que ser, sino que por el contrario. Somos aquellos que, como Rodolfo, podemos llegar a ser mucho, mucho más allá. Así que desde ya, los dejo a todos ustedes a la presentación del doctor Rodolfo Lobo y su charla Redes neuronales recurrentes hipercomplejas. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Ustedes están logrando ver la presentación? ¿Sí? ¿Sin ningún problema? Sí. Vale. Ya, entonces, gracias Sergio, gracias a todos los que están aquí presentes. Hoy día voy a presentar mi tesis de doctorado que realicé junto con el profesor Marcos Valle del Instituto de Matemática de la Universidad de Campinas, Brasil. Antes de comenzar así como corriendo, quería advertir un poco que la tesis en sí carga con muchas cosas bien técnicas, ¿cierto? Que requieren de, digamos, de prueba y error y de estudiar y todo eso. Entonces, varias cosas que van a ir apareciendo en las que yo dejé los desarrollos, digamos, de algunos pasos para construir la idea, pero que es necesario que ustedes estén tratando de realizar el desarrollo. Posteriormente se puede dar el tiempo de repasar alguna fórmula y todo eso. Así que van a aparecer un montón de signos que voy a ir explicando, de símbolos y cosas relacionadas a esta idea. Y en segundo lugar, quería hablar de que yo voy a presentar ideas que están relacionadas con el mundo de las imágenes y con el mundo de la información en general. Pero que no, en particular no voy a presentar una aplicación de audio o con audio en esta presentación. Yo me encuentro actualmente en ese camino, digamos, de unir ambos mundos, pero como son imágenes, ya se podrán imaginar que transformadas de Fourier o Mel Spectrogram o cosas así van a estar ligadas de alguna manera a esta idea. Entonces, la tesis se llama Redes neuronales recurrentes hipercomplejas y sus aplicaciones en reconstrucción de imágenes y clasificación de patrones. Entonces, la presentación la dividí en 9 partes. Y hice un pequeño quiebre cronológico para no partir construyendo la idea inmediatamente, sino que para hablar directamente de para qué sirve. Entonces voy a partir diciendo como la motivación y para qué sirve esta idea. Entonces en la presentación se van a presentar, digamos, 3 grandes grupos de ideas. Yo voy a comenzar con la aplicación directamente, que se llama memoria asociativa. Entonces, estos modelos pueden implementar memorias asociativas. También podrían implementar otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, resolver problemas de optimización
resolver problemas en control, en otras áreas de la matemática, pero yo voy a hablar de memoria asociativa. Y las memorias asociativas que voy a presentar tienen tres estructuras, o sea, tienen tres grupos importantes de ideas. La estructura del modelo, que va a estar siempre, se van a repetir estas tres ideas, función de activación, potencial de activación y pesos, que son las ideas que determinan, digamos, la forma del modelo, la estructura o la arquitectura, como le llaman. Voy a hablar de estabilidad, que es la parte, digamos, más pesada de la tesis, que voy a tratar de pasar muy por encima un poco de algunas cosas, pero tratando de explicar concretamente cuáles son las ideas que hay por detrás. Y la estabilidad tiene relación con las funciones de Lyapunov, que es una forma de estudiar la estabilidad de ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales. Este estudio de estabilidad va a estar ligado a la generalización de estas ideas, porque cuando yo hablo de hipercomplejos, hablo de que voy a utilizar diferentes tipos de números sobre las mismas arquitecturas. Entonces nosotros solemos trabajar con números reales en nuestro trabajo. No sé si son reales, no son tan reales, pero le llevamos números reales. Y nosotros generalmente llegamos hasta los números complejos. Y ahí nosotros terminamos de explorar los números en general en las ciencias básicas. Pero hay más números, hay más tipos de números como cuaternios, octoniones, tesarines. Hay otros tipos de números que tienen otras reglas, ¿cierto? De operatoria, una geometría diferente, que se podrían utilizar para crear redes neuronales. Entonces, la generalización y la estabilidad están de la mano en esta tesis. Y finalmente, las aplicaciones, que van a ser dos: reconstrucción de patrones o de imágenes y clasificación. Entonces, ya en reconstrucción nos podría empezar a sonar reconstruir audio o reconstruir algún tipo de señal. Puede ser una posible conexión futura. Un poco de anotación antes de empezar a ver todo esto. Las funciones de activación siempre van a estar representadas por la letra sigma. Pero cuando yo generalice, cuando hable de una función general, ¿cierto? Cuando yo empiece a hacer más maleable el modelo, se va a hablar de phi. Activación va a estar representado por una A, así que va a ser directo, potencial de activación con una A, y los subíndices van a ser o coordenadas de vectores, o en el caso de dos índices de matrices. Los casos de peso vienen de la palabra weight, por eso se usa la letra W, y el supraíndice C y P es solamente para diferenciar dos tipos de peso, uno por correlación y otro por proyección, así que solamente para visualmente ver que son diferentes, ¿no? Y el último ya es un caso particular del modelo base de mi tesis, ya que no tiene, que es simplemente un vector de peso. Para la función de Lyapunov se usa la letra E o la letra B en la literatura. Y la generalización, que tiene en relación con los números que voy a usar, voy a hablar de números reales, complejos, entonces ahí está la progresión: reales, complejos, después cuaternios y octoniones, que finalmente van a estar todos representados por la letra H. Entonces, más adelante voy a dar detalles sobre eso. Bueno, la motivación, que debe ser súper raro escuchar la palabra hipercomplejo. Bueno, la motivación es que son varias motivaciones en realidad. Piensen que yo llego como estudiante del área de acústica de sonido con la idea de querer estudiar música o de clasificar audio con estos nuevos modelos. Y el profesor ya trabajaba con modelos hipercomplejos. Entonces tratamos de llegar a un acuerdo entre ambas partes para tratar de recorrer los dos caminos. Los números hipercomplejos entonces pueden contener información de alta dimensión en un solo objeto. En el caso de un número real, ustedes tienen una sola componente, los números complejos tienen dos, y así sucesivamente vamos a agregar 4, 8 componentes. Entonces podemos guardar en esas componentes, en esos números reales, información, pero que va a estar en un nuevo sistema numérico. Estos modelos, en trabajos que han realizado tanto profesores de allá del IMEC como otros investigadores, han mostrado que son modelos más estables, con una tendencia menor al caos cuando comienzan a iterar estos algoritmos. Utilizan una menor cantidad de neuronas artificiales, que es como la gran ventaja que se ve inicialmente, que necesitamos modelos más pequeños. O sea, podemos construir un modelo mucho más pequeño que realiza la misma tarea que un modelo gigante de números reales.
Y yo voy a mostrar aquí dos nuevos modelos y una aplicación nueva. Eso es como mi tesis, digamos, dos nuevos modelos generales y una nueva aplicación, una manera nueva de usarlos. Entonces voy a partir con ¿qué es una memoria asociativa? ¿Qué es como? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Entonces, la definición en inglés que aparece ahí, bueno, tiene un pequeño, ¿sí? Es que estos modelos están inspirados en nuestra habilidad de poder recordar información y recuperar información a través de asociación. ¿Ya? Entonces, como aparece en la imagen de la derecha, todos sabemos que está Homero oculto, ¿cierto? Y somos capaces de alguna manera de autocompletar lo que falta ahí a la derecha. Para las personas que ya conocemos la serie, ¿cierto? Que ya tenemos ideas y figuras en nuestra cabeza sobre esta serie animada. Entonces, matemáticamente podemos llamarle una memoria M, a M que está aquí con mano escrita, a una función que toma algo, ¿cierto? Como este Homero que tiene un ruido ahí en la cara, y lo va a llevar a otro espacio donde aparece el Homero limpio, ¿ya? O sea, aparece el rostro completo. Entonces la función va a tomar un vector o un vector o una matriz en realidad, U, y lo va a transformar en Homero. O sea, ahí hicimos un proceso de reconstrucción. Estas memorias asociativas tienen dos maneras de funcionar, ¿ya? Que de alguna manera es un concepto bien natural. O yo les presento el Homero con ruido, ¿ya? Que sería esta primera línea que dice M de U a U, tal que dado U con una variación de este vector, que yo le puse una cola arriba, ¿ya? U con cola, que sería como la imagen con ruido, yo soy capaz de recuperar la imagen original. Entonces le entrego una imagen con ruido a la memoria y me entrega la imagen original U. Y la segunda manera de asociar es que yo tendré una imagen con ruido o sin ruido, pero a ti esa imagen te recuerda otra imagen, ¿ya? Que sería una salida diferente, no necesariamente la misma imagen limpia. El primer caso, que es simplemente reconstruir este patrón, se llama autoasociativo, y el segundo caso se llama heteroasociativo. Entonces en esta tesis van a aparecer ambos casos, ¿ya? En general, la gran parte de la tesis es autoasociativo, el estudio que se hace, y al final es un caso medio extraño de heteroasociatividad. Entonces, el caso autoasociativo, el que presenté al comienzo, donde nosotros vamos a tomar la imagen de Homero, que le vamos a poner un número, U1, sería la imagen 1, que sería un Homero, o U2, que sería, no sé, Bart. Y vamos a almacenar un par. Un par que es como si una llave que abre un cajón y nos entrega una imagen de salida. Entonces, la llave va a ser un Homero que puede estar con ruido y la salida va a ser Homero limpio. Y en el caso heteroasociativo, nosotros almacenamos un par, donde la llave es diferente a la salida. Entonces aquí, por ejemplo, un par podría ser Homero y la salida puede ser Bart. Pero esta llave de entrada podría venir con un poco de ruido. Entonces nosotros vamos a utilizar estos algoritmos y recuperar el par que le corresponde a Homero. Entonces voy a comenzar ahora a revisar los modelos y estructuras principales de estos algoritmos que yo estudié. Entonces voy a mostrar la estructura del modelo de Hopfield, que sería como el modelo base y el primer modelo, digamos, el más sencillo de entender para seguir continuando con la extensión. Entonces recibe el nombre, este modelo recibe el nombre de un profesor de la Universidad de Princeton, que es biólogo, pero que tiene relación con la computación y está ligado al mundo de la biología en realidad. Y este modelo que él presenta y que yo voy a presentar, los modelos que tengo que presentar son discretos, es decir, trabajo con tiempo discreto, es decir, el tiempo es entero y doy pasos enteros, 0, 1, 2, 3 para el tiempo y así en adelante. Y trabajo con vectores y matrices, no con funciones, no trabajo en tiempo continuo ni otras variaciones de eso. Y este modelo de Hopfield va a utilizar una capa de neuronas artificiales que son de estos autores de McCulloch and Pitts, que se llaman perceptrones. ¿Ya? Y este nuevo modelo puede implementar una memoria asociativa, el modelo de Hopfield, que fíjense que es del año 82, pero estas ideas de memoria asociativa son de mucho antes. Esto que está aquí es solo para motivar un poco a las personas de sonido que yo sé que están relacionadas mucho con la electrónica. Y el mundo de la electrónica en general y la electroacústica,
Este modelo también se puede representar como un circuito, ¿ya? O sea, se puede pensar de manera continua, se pueden comprar componentes y construir esto, ¿ya? Yo no voy a explorar este camino continuo, pero solamente para que tengan en consideración que el modelo tiene ambos miradas, una mirada discreta y una mirada continua. Entonces, yo voy a trabajar en el mundo discreto, donde las componentes iniciales para este modelo antiguo son binarias, es decir, sería para nosotros, en el caso de la imagen de Homero, trabajar con imágenes en blanco y negro, donde el blanco podría ser el 1 y el negro menos 1. Entonces vamos a tener imágenes representadas con dos números solamente. Entonces, como ustedes pueden ver, esto que está aquí es una neurona de maculocampitz que se llama perceptrón y que va a recibir números, ¿cierto? N números, aquí a la izquierda, los va a multiplicar por pesos, sus correspondientes pesos, como una suma ponderada o como cuando nosotros calculamos un promedio, y vamos a sumar y nos va a dar un solo número real. Y a ese número real le vamos a calcular el signo, con esta letra sigma que aparece. Entonces nos puede dar un signo positivo, más uno, o un signo negativo, menos uno. Y así de simple, digamos, cómo funciona esto. Entran números, los multiplico cada uno por un peso, los sumo, y digo ya, voy a tomar el signo. Si da cero, no voy a hacer nada. A lo largo de la presentación, yo la suma la voy a representar con este color, como morado, y el sigma lo voy a representar con un color rojizo. Entonces aquí hice un pequeño video donde estaría representando como qué pasa cuando hacemos esta operación. Entonces si no da cero, no, nada ocurre. Simplemente entró el 1, lo multiplico por este peso, y así sucesivamente sumo, me da cero, y digo, bueno, no ocurre nada, no voy a hacer ningún cambio, ¿ya? Es decir, en términos biológicos, la neurona no se activó con esta señal de entrada. En un segundo caso, podría suceder que se active, o sea, es decir, que el signo que nos dé sea positivo o negativo, o que el módulo del número sea diferente de 0. Y ahí nos dio 2, y 2 es positivo. Entonces, de esa manera funciona una de estas estructuras que se llaman neurona artificial. En el modelo que yo estoy presentando, esta estructura que acabo de mostrar en el GIF se repite varias veces. Entonces, todas las componentes de entrada van a entrar a diferentes neuronas. Y cada una va a hacer este cómputo que yo acabo de mostrar, y cada una va a arrojar una salida, vamos a tomar el signo, y vamos a crear un vector de salida. Es por eso que aparece aquí una I, porque ya no va a ser solo una neurona, sino que son varias. Vamos a numerar ese I desde 1 hasta el número que nosotros queramos de neurona. Y aquí abajo ustedes pueden ver la regla o ecuación de evolución, que es la que estaba yo explicando anteriormente. Voy a tomar el signo del número real que dé, siempre y cuando sea diferente de 0. Y si me da 0, entonces voy a dejar esa componente asociada a esa neurona intacta, no voy a hacer nada. Entonces, esta ecuación 1, que aparece aquí, se va a repetir a lo largo de la presentación todo el tiempo, ¿ya? Entonces, atención con esta estructura, que es un producto vector matriz, o pueden pensarlo como esta sumatoria de pesos ponderados. Entonces, el modelo, aquí aparecen los colores que mencioné, aquí tenemos la suma ponderada, aquí tenemos la toma del signo. Entonces va a entrar un vector, cada uno o sea, todos los valores que entraron van a ir a un modelo, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente van a entrar a todos, ¿cierto? Está completamente conectada, la primera, la camada esta, sería una capa del modelo. Vamos a sacar los signos, y ese vector que sale en el tiempo siguiente, o en la iteración siguiente, vuelve a entrar a la red recursivamente. Entonces, por eso estos modelos, yo los voy a llamar de redes recurrentes, ¿por qué? Porque el vector que sale vuelve a entrar, pasa por el mismo proceso, y el vector que vuelve a salir en el tiempo T más 2 vuelve a entrar, y así, y a medida que realizamos este proceso de recurrencia, vamos limpiando la imagen, que es lo que yo estaba explicando al comienzo. Esto se va a repetir hasta que nosotros alcancemos una convergencia en esta secuencia de vectores, porque si se dan cuenta, esto es un vector, son una lista de números. Entonces necesitamos alcanzar una convergencia para decir, bueno, aquí me detengo, porque ya no parece que no voy a ningún otro lado. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo actualizo esta información? Entonces hay una manera que se llama modo asíncrono, en que primero voy a mirar una sola neurona,
voy a ver qué signo da, y si lo tengo que cambiar, cambio el signo de este vector, ¿cierto? En la componente x1, y este nuevo vector vuelve a entrar a la red, y voy a ir a la segunda neurona, y así sucesivamente, voy a ir de manera secuencial actualizando uno por uno esos números. O voy a hacer el cambio de todo simultáneamente, o sea, hago todos los cómputos, calculo todos los signos, y cambio todos los signos que tenga que cambiar, y el vector que sale vuelve a entrar a la red. Y ese modo se llama síncrono. Entonces hay un modo asíncrono y un modo síncrono de actualización. La pregunta es, bueno, yo en el GIF coloqué esos pesos con valores 1, 1, 2, o yo coloqué esos valores, los puse de manera arbitraria. La pregunta es, ¿cómo elijo yo los pesos, esos Ws, que parecen ser súper importantes para todo este proceso, para poder recuperar, en este caso, una imagen, o reconstruir una imagen? Porque no va a ser llegar y elegir esos pesos de manera arbitraria. Entonces, para elegir esos valores, existen diferentes reglas. Y estas reglas que aparecen aquí son algunas de las que se encuentran en la literatura. En esta presentación yo me voy a concentrar solo en dos reglas. En la regla de Hebb. Vean que ha pasado un buen tiempo desde que fue, digamos, pensado esta regla. Y la regla de proyección. Entonces, la regla de Hebb o regla de correlación va a almacenar P imágenes o P vectores. Aquí estos vectores en negrito. Esta lista es una lista de imágenes o de información, ¿ya?, que queremos almacenar en esta memoria. Entonces se llama conjunto de memorias fundamentales, ¿ya? Y tienen una dimensión N, dependiendo del tamaño de la imagen. Entonces, para que nosotros construir o determinar estos pesos, vamos a utilizar la fórmula 3, que es una fórmula, es una suma de productos externos, aquí viene como la primera parte matemática, que está inspirada en un hecho biológico, ¿ya? Está inspirada en que las células aprenden de estímulos repetitivos, y cuando estos estímulos logran generar o cruzar un umbral, entonces las células se memorizan estos estímulos de alguna forma. Y este proceso de memorización se puede realizar a través de una suma de productos externos, que tiene relación con álgebra lineal. En esta presentación aparece a veces esta línea, que es transpuesto, ¿ya? O en el caso de números complejos, transpuesto conjugado. Y la C representa la palabra correlación. Entonces, esta es la matriz de pesos calculada a través de la fórmula 3, que se llama matriz de pesos por correlación. Entonces, si se dan cuenta, los W que yo presenté en el GIF se construyen a partir de las mismas imágenes. Por lo tanto, estas reglas que yo estoy presentando también se caben dentro del mundo, ¿cierto?, del aprendizaje no supervisado, ¿ya? Ese es el área como general de estudio de esto, entonces, aprendizaje no supervisado. Por otro lado, existe una regla que se llama regla de proyección para poder elegir estos pesos, que simplemente se basa en un hecho matemático. Ya no estamos pensando en las células, sino que queremos solucionar el problema que está acá. ¿Cuál es la matriz W de pesos que siempre me va a permitir hacer esto? Dado un elemento de la memoria, yo voy a recuperar inmediatamente un elemento de la memoria. Es decir, no necesito limpiar ese elemento. Entonces, este problema se puede solucionar también con álgebra lineal, y las ecuaciones que determinan, digamos, la matriz de pesos o matriz de proyección son las ecuaciones 4 y 5, donde C es la matriz de correlación, una matriz de correlación que está acá, sería U traspuesto U con matrices, y WP es la matriz de pesos usando la regla de proyección. Entonces, esas dos matrices de peso serían las que yo tendría que elegir para colocar en el modelo y empezar a limpiar imágenes, ¿cierto?, que están destruidas. Por lo tanto, hasta el momento, el modelo de Hopfield que yo les presenté podría usar o la matriz de pesos por correlación o la matriz de pesos por proyección. Y ahí va a recibir simplemente el apellido, o sea, el modelo de Hopfield por correlación o el modelo de Hopfield por proyección. ¿Ya? Y el modelo de correlación, si ustedes vieron el tiempo, es previo al modelo de proyección, por lo tanto tiene, el modelo de proyección tiene algunas cosas mejores que el de correlación. Y no voy a hablar de esos problemas ahora, podemos después conversarlo los preguntas. Entonces acá yo preparé un video donde implementé el modelo de Hopfield, ¿cierto?, para almacenar tres imágenes, una E, una T y una F. Entonces construyo eso, aquí está en Octave,
el después les puedo pasar, si quieren, el código. Donde los valores que están marcados en azul son unos, y donde no hay nada, son ceros. Entonces, la construcción se hace a partir de una matriz de números. Como yo dije antes, quiero trabajar entre menos 1 y 1, entonces multiplico por 2 todas esas matrices y le resto 1. Ahí quedan en un espacio binario, ahí yo le estoy mostrando la parte de la T. ¿Ya? Transformo eso en un espacio binario, aquí entre la línea 50 y 54, y después pasa algo interesante. Para que esto sea un vector, yo la imagen la tengo que cortar como en tiritas, y después esas tiritas las tengo que pegar, ¿cierto?, hacia abajo, y crea un gran vector que representa a la imagen. Así que aquí yo estoy dándole una nueva forma a esas matrices. Después yo tomo una de estas memorias fundamentales y le agrego ruido. Entonces a la T, fíjense, le agregué ruido, a F igual, un ruido similar, para ambas letras. Y después queremos recuperar, ¿cierto?, dada esta entrada, vamos a darle de entrada la T con ruido y la F con ruido, y vamos a querer reconstruir la imagen. Entonces aquí yo quiero que vean, probablemente algunos de ustedes ya están programando, los profesores, bueno, pero a los alumnos que están empezando a programar, que vean que la idea, digamos, escrita matemáticamente a veces para llegar y programarla requiere una transformación, ¿ya? Pensar de una un poco diferente para poder transcribir esa idea. Entonces aquí ustedes pueden ver el producto vector matriz, la toma del signo y la sustitución en caso de que sea necesario, calculo un error, y dependiendo de ese error y de un número de iteraciones máximo, repito este proceso. Entonces, en el primer intento, fíjense que yo entré con esta imagen y el algoritmo falla en recuperar correctamente. Y en el segundo intento, el algoritmo consigue recuperar esa F con ruido, la empieza a limpiar y aparece la salida correcta. Entonces ya pueden ver que el algoritmo de Hopfield tiene algunos problemas, ¿ya? Por algo es uno de los primeros que aparece en la literatura y ha sido mejorado a lo largo del tiempo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Yeah. Entonces ahora voy a hablar de la estabilidad. Bacán. Entonces, bueno, estos modelos, como ustedes vieron, tienen un mundo, pueden verse desde el punto de vista continuo, o sea, como circuitos, o del punto de vista discreto a través de matrices, ¿cierto? Y de iteraciones de matrices en tiempo discreto. Entonces, estos modelos se pueden representar a través de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario, ¿ya? Yo no presenté aquí el sistema de ecuaciones ni nada por causa del tiempo, pero da para extenderse bastante. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema similar a no sé si ustedes han visto alguno de ustedes esto, pero es similar a lo que yo estoy haciendo. Es decir, yo entro con un vector, ese vector va a sufrir variaciones dadas ciertas fórmulas que están ahí en el sistema, y va a aparecer un vector de salida. Y ese vector de salida yo lo vuelvo a ingresar en el sistema para ver cómo se va a ir moviendo este vector, cómo va a ir variando. Entonces, generalmente en física se ve esto con sistemas de movimiento, o sea, cinemáticos. ¿Cómo se va a mover una partícula? Entonces uno va, reemplaza una posición de una partícula, aparece una salida. Y esa nueva salida la vuelvo a ingresar en el sistema y así, y voy observando cómo se mueve la partícula. Entonces estos sistemas, la dinámica de estos sistemas y la estabilidad se puede estudiar a través de una técnica que se llama funciones de Lyapunov. ¿Ya? Es la parte como más mística de todo esto. ¿Por qué? Porque no existe una técnica general para construir funciones de Lyapunov. Lo más parecido que tal vez ustedes hayan visto en funciones de Lyapunov puede ser funciones de energía como la energía potencial o la energía cinética, que son expresiones que vienen de la física, de la observación. Pero cuando ya estamos frente a un objeto como este, que es abstracto, ¿cierto? La función de energía tiene que nacer de nuestra cabeza, ¿ya? ¿Y cómo nace? ¿Cómo la construimos? Tienen que, bueno, para eso necesita cumplir con ciertas reglas. La función tiene que ser escalar, es decir, que va a transformar un vector en un número solamente. Tiene que ser continua, tiene que tener primera derivada continua, tiene que ser estrictamente positiva, o sea, tiene un montón de restricciones ese objeto que yo tengo que construir para hablar de que mi sistema es estable
globalmente, por ejemplo, o localmente, y voy a explicar específicamente qué significa eso. Entonces, lo que yo les estaba explicando recién es algo como esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, un punto de partida, que en el caso de una imagen sería este Homero con ruido, y yo voy a iterar y voy a dar un paso. Lo que sale del algoritmo va a ser una imagen de Homero cada vez más limpia o cada vez más sucia, no sabemos. Supongamos que es cada vez más limpia. Itero nuevamente y doy otro paso. Y eso lo repito muchas veces hasta que tal vez caiga en una especie de ciclón, ¿ya? Ese ciclón o atractor podría ser o una memoria, idealmente a mí me gustaría que fuera una memoria de las que yo almacené, o podría ser otra cosa, un ruido, ¿ya? Que se llaman memorias espurias, que es uno de los problemas que cargan estos modelos. Y además yo podría elegir otra trayectoria, voy a partir con otra imagen de Homero, ligeramente diferente con ruido, y voy a empezar a iterar. Entonces la pregunta es, ¿será que dentro de una región en particular, si yo elijo diferentes imágenes, siempre voy a caer en el mismo ciclón? O sea, voy a terminar con la imagen que yo deseo, o algo así, ¿cierto? O con una imagen en particular, me voy a quedar dando vueltas, por ejemplo, entre dos puntos. Es como si hubiese estado saltando entre estos dos puntos cada vez que itero. Esa pregunta es fundamental para estos modelos porque la idea es que converja a una imagen, es decir, que caigamos dentro de este atractor. Entonces, la función de Lyapunov que yo acabé de explicar se construye sobre este plano, por así decirlo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo construyo una función que tiene como esta cara, como una especie de cono, ¿ya? Porque esta función tiene las características que yo expresé antes, ¿cierto? Continua, escalar, etc. Tal que cuando yo comienzo, cuando yo comienzo a caminar sobre ese plano, ¿ya? Fíjense que yo dibujé ahí una trayectoria sobre la curva. Voy a ver si logro detener esto bien. Entonces, fíjense que cuando yo estoy aquí en un paso de X, ¿cierto? La energía de esta función es 2. Doy un paso y la energía de esta función es 1. Es decir, la energía decae cada vez que yo me acerco a este punto atractor. Entonces, la demostración de la estabilidad de estos problemas tiene que ver con eso, que la energía siempre decae a medida que yo itero, ¿ya? Esa es como la idea detrás de la prueba matemática de la estabilidad. Entonces yo quiero que siempre la energía decaiga y eso quiere decir que yo voy a caer en un atractor. ¿Ya? Entonces para el modelo de Hopfield existe esa energía. Él la encontró, ¿ya? Y tiene esta cara, ¿ya? Hay estudios de un chileno, no sé si lo conocen, Eric Goles, hay varias personas que en esa época hicieron estudios profundos sobre cuál es la forma de esta función, cuáles son las condiciones que debe tener los pesos de la matriz, que lo que hablé anteriormente, las matrices de pesos. Entonces aquí aparece esta definición larga, ¿cierto? Donde finalmente si yo logro encontrar esta función de energía, garantizo que la secuencia que genero converge a un mínimo de esta función de energía, y da lo mismo el estado inicial que yo elija, da lo mismo con qué imagen yo comience, ¿cierto? Eso siempre va a ocurrir, y va a ocurrir en el modo asíncrono de actualización, ¿ya? Es bien específico. Entonces, para este modelo hay una función de energía. Entonces, hasta aquí yo les conté, digamos, todo lo que va a volver a aparecer a lo largo de la presentación para el modelo más sencillo, no sé si es sencillo, el primer modelo de la literatura. Tal vez no es tan sencillo como otros que hay. Entonces hasta aquí revisamos el modelo de Hopfield discreto, las estructuras de estos modelos, y qué tiene que cuál es la idea de la estabilidad. Entonces ahora yo voy a comenzar con el modelo base, que es el modelo RCNN, ¿ya? También de la literatura. Pero este modelo tiene un paradigma diferente. Entonces, este modelo fue construido en el año 91 para mejorar el modelo de Hopfield, trabajando con imágenes en blanco y negro, y la idea fue alterar el modelo de Hopfield para hacer un modelo mejor, que pudiera almacenar más imágenes y que fuera más eficiente la tarea de reconstrucción de imágenes. Entonces aquí atención, que aparecen los símbolos de nuevo.
el potencial de activación que aparece ahí dentro de la elipse verde es el modelo de Hopfield, ¿ya? Usando la matriz de correlación. Entonces, si nosotros hacemos cuentas, ya ahí están las cuentas, yo reemplacé fórmulas que aparecían antes, reemplacé esa WC que aparecía más arriba, y reorganizamos toda esa expresión, va a aparecer a la izquierda, fíjense acá, una memoria fundamental, y a la derecha aquí, un producto interno. Entonces, la X es el vector que entra, nuestra imagen que quisiéramos limpiar, y lo de la derecha es una memoria. El supraíndice que aparece ahí con letra griega simplemente es un contador. Por ejemplo, podríamos poner un 1 y vamos a decir ya, vamos a comparar con la primera memoria. Hacemos esta operación y nos va a dar un número entero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con número binario. Entonces, lo que hicieron en el año 91, Goodman y no me acuerdo el nombre del otro investigador, Chihue, creo que, alteraron este producto interno para mejorar el modelo. ¿Cómo lo alteraron? Fue agregarle una función no lineal entre medio. Entonces le pusieron una función no lineal al producto interno, lo que muchas veces se conoce en otras áreas como kernel, ya tiene una relación con los modelos de kernel. Entonces pueden ver que ahora el modelo cambia. Ahora lo que aparece en el potencial de activación en la ecuación 6 es una memoria fundamental, la que yo elijo, la 1, la 2, y un vector de pesos, ya no es una matriz. Y ese vector de pesos es justamente esta función que alteró el producto interno. Posteriormente, después les pregunto, yo voy a explicar con más detalle qué ocurre, pero en términos simples sería que este producto interno tenía números enteros, daba valores entre menos n y n, pero con esta función lo que vamos a hacer es utilizar valores continuos, entonces nos permite diferenciar mejor entre dos memorias. Entonces estamos usando funciones continuadas. Y acá abajo aparecen las mismas fórmulas, pero escritas con matrices, ¿ya? Entonces, esto es importante. Los modelos de ahí en adelante van a utilizar estos pesos como vectores y una función. La función también es especial. La función pertenece a una familia de funciones continuas, monótonas, estrictamente crecientes. Y todas necesitan un parámetro exponencial. Aquí es Q, aquí es L y aquí es alfa. Entonces, ese parámetro, cuando yo haga los experimentos, va a ser como una perilla, ¿cierto? Voy a empezar a perillar el modelo para ver dónde le va mejor. Todos los experimentos que voy a mostrar usan la función exponencial para esta presentación. Y la pregunta es, bueno, si ya tengo el potencial de activación, que es diferente, que ahora es un vector de peso por los vectores de la memoria, la regla para actualizar es la misma que la del modelo de Hopfield. Vamos a sacarle el signo. Entonces, no cambió la regla de actualización. ¿Qué acaba de ocurrir entonces? Que este nuevo modelo, la diferencia que tiene es esta capa intermedia, que es nueva, ¿cierto? Donde aparece esta función. Si no estuviera esta capa intermedia, sería el modelo de Hopfield. Entonces ellos lograron generalizar el modelo y mejorarlo. Así que este proceso igual es recurrente, igual que el anterior. Entra un vector, se producen esta serie de operaciones, se calcula el signo, el vector sale y vuelve a entrar, y así sucesivamente. Entonces aquí yo dejé un ejemplo escrito a mano, digamos, a cuenta a mano, para que ustedes revisen más o menos qué ocurre en una iteración. Entonces aquí yo tengo tres memorias y tengo un vector de inicio, ¿ya? Que es diferente al de las memorias que están acá. La matriz U va a tener por columnas estas memorias. Y vamos a usar esta fórmula, la versión matricial de lo que expliqué anteriormente. Entonces, saltándonos todas las cuentas que hice, lo importante ocurre abajo, cuando ya hemos terminado de hacer todo este producto de vectores y matriz. Fíjense que lo que pasa es que aparecen pesos, los W, y las memorias. Entonces, cuando yo hago una iteración, alguna de estas memorias va a pesar más. En este caso, la primera y la última pesaron lo mismo, y la del medio pesa un poquito menos. Es decir, se parece menos al vector que entró. Yo sumo, y después retiro el signo. Sumo, aquí está la suma, y después retiro el signo, y este va a ser mi vector en la primera, después de haber iterado una vez. Este vector puede volver a entrar, y repetimos el mismo proceso. Entonces, de esta manera funcionan estos modelos. Y ahora viene como la parte que más me complicaba a mí, sobre todo por los estudiantes de primer año,
y ojalá que logre el objetivo de que de forma general se entienda. Entonces ahora yo voy a pasar a trabajar esta misma idea, el mismo fenómeno, pero con números complejos. Entonces, una breve revisión. Los números complejos, ¿cierto? Tienen una parte real, A, y una parte imaginaria, B, una componente. El módulo del número complejo, ¿cierto? Se calcula igual que un vector, y el conjugado va a alterar el signo de la parte imaginaria. Y la parte real simplemente es A. Entonces, estamos trabajando con números que son ahora más, son vectores, en realidad más parecidos a vectores que a números. Y como deben estar pensando, cuando yo trabajé con números reales, yo sacaba el signo. Decía, ¿cuál es el signo de este número? Ah, es positivo o es negativo. Pero en este caso, los números complejos tienen dos signos, por así decirlo. La parte real tiene su signo y la parte imaginaria tiene otro. La pregunta es, ¿cómo yo voy a hablar de signos ahora? Porque tengo dos. Y justamente esta es la parte interesante de trabajar con números complejos. Entonces, otra cosa además importante es que los números reales son ordenados. Es decir, yo puedo decir quién es mayor y menor, pero los números complejos ya no podemos hablar de orden. Así que perdemos una propiedad. Entonces, una solución para este problema del signo es generalizar la función signo. Y la generalización es simplemente dejar unitario el número complejo, dividirlo por su módulo. En el caso de que ustedes reemplacen en esta zeta, de esta fórmula, un menos 3, por ejemplo, les va a dar el signo. Es decir, es la fórmula anterior de calcular el signo, pero escrita de manera más general. Y se puede utilizar con números complejos, a excepción del 0, obviamente, que no tiene signo. Y no podríamos dividir por 0. Pero otra manera que fue propuesta para trabajar con signos complejos, que es cierto, es una generalización del signo, fue propuesta el año 96 por Jankowski, que trabaja con el círculo unitario complejo. Entonces la fórmula es como, me ha chocante ver toda esta cantidad de símbolos, pero la idea es más sencilla de lo que parece acá. Nosotros vamos a tener el círculo unitario complejo y lo vamos a dividir como una pizza en parte igual. Entonces el dominio, que está D, son cada una de esas partes de la pizza, a excepción de la frontera de donde justo cortamos. Y la salida va a ser una raíz compleja de la unidad. Por lo tanto, esta función está definida por partes. O sea, tenemos para una porción de este trozo de pizza, la salida 1. Para el siguiente, e elevado a 2i delta teta. Y así. Entonces, ¿cómo sería esto con una imagen? Por ejemplo, tenemos el círculo unitario complejo y yo elijo k igual a 4. Divido en cuatro partes iguales el círculo unitario. Dado un número complejo de entrada, yo le quiero calcular su signo complejo, ¿ya? Que ahora lo tenemos que pensar como una idea más general. Calculamos el ángulo, vemos a qué sección pertenece, y justamente la línea que está punteada aquí es una raíz de la unidad. Entonces va a ser como una especie de reloj que tiene un imán. Entonces, si este vector cae en esta porción, ¡pup!, se va a girar y va a decir, bueno, dentro de esta región, la raíz de la unidad más similar al número complejo que entró es i. Y va a salir i. De esa función. Entonces, es como si fuera un reloj que tiene imanes y dependiendo de dónde cae nuestro número complejo que entra, va a girar y lo va a dejar unitario, fíjense. Entonces, la generalización del modelo anterior conserva la estructura, sería la ecuación 6. Fíjense que el potencial de activación para el modelo recurrente por correlación es el mismo, este es el modelo del año 91. Pero lo único que cambió es que ahora el producto interno va a tener vectores con números complejos. Entonces yo, bueno, en este caso, la función evita en cierta medida trabajar con los números complejos. Entonces calculo el producto interno con números complejos, con vectores complejos. Y después digo, bueno, voy a tomar la parte real. Solamente me interesa esa parte real para saber, digamos, de alguna forma qué tan parecidos son estos dos. ¿Ya? Normalizo y aplico la función. O sea que lo que acaba de cambiar es simplemente que tomo la parte real. Es como que entro al mundo de los complejos y después salgo. Digo, no, me devuelvo. ¿Ya? Y lo que ha cambiado es que la matriz traspuesta ahora es traspuesta conjugada. Que eso pasa cuando trabajamos con números complejos en álgebra lineal, con matrices complejas. Así que en relación al modelo anterior que yo presenté, lo único que ha cambiado es que
en esta capa intermedia vamos a usar la parte real del producto interno. ¿Ya? Entonces el producto interno de vectores complejos es igual que el producto interno entre vectores reales, pero ustedes van a tener que hacer multiplicaciones de números complejos. Ahora la pregunta, ¿por qué se habla de número hipercomplejo? Entonces, porque vamos a utilizar números con cada vez más dimensiones para generalizar estos modelos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el número complejo tiene una parte real, ¿cierto? Que sería en este caso P0 y una parte imaginaria P1. Pero la idea es utilizar números que tienen cada vez más dimensiones imaginarias o hiperimaginarias. Entonces podría haber un número que tiene 4, por ejemplo, P1 y 1, más P2 y 2, más P3 y 3, y así. ¿Ya? Y cada uno de esos sistemas numéricos tiene diferentes reglas, así como los números reales tienen reglas diferentes que los números complejos. Podemos también tomar la parte real, sumar como vectores, conjugar de la misma manera, vamos a cambiar el signo de la parte hiperimaginaria ahora. Y en esta tesis yo usé siempre números con dimensiones en potencias de 2. O sea, en 2 elevado a 0 es real, 2 elevado a 1 es complejo porque tiene 2 componentes, después con 4 cuaternios, por eso reciben ese nombre, y después 2 elevado a 3, 8 octoniones, porque vamos a tener 8 componentes. Entonces, en particular, voy a hablar solo de los cuaternios. Los cuaternios van a tener la parte real y 3 partes hiperimaginarias. Y así como los números complejos tienen algunas propiedades, fíjense que i cuadrado en el caso de los complejos es igual a menos 1, pero ahora vamos a tener otras unidades imaginarias como j de k, que cumplen con la misma propiedad. Esta es la propiedad famosa en la historia de una matemática. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo elijo un sistema que tiene más dimensiones que los complejos, pierdo otra propiedad. O sea, ya perdí el orden. Y ahora voy a perder la conmutatividad en la multiplicación. Es decir, que multiplicar A por B ya no va a ser lo mismo que multiplicar B por A. Pero gano otras características que enriquecen este sistema numérico. ¿Ya? Puedo calcular el módulo, puedo conjugar, y aquí está el producto interno, que es igual al producto interno usual, pero voy a estar multiplicando cuaternios. Y para multiplicar cuaternios necesitamos tablas. Así como tenemos una tabla para números complejos, donde I por I es menos 1, aquí yo le puse I1, en los cuaternios vamos a necesitar otra tabla de multiplicación. Entonces hasta aquí yo presenté todo lo que es la literatura y voy ahora a ir directo a la generalización de los modelos. Entonces, nosotros vimos ahora, revisamos el modelo de Hopfield, que puede ser construido de estas dos formas, eventualmente, y el modelo de recurrente por correlación, que es la mejora, que ahora va a trabajar con una función ahí intermedia que mejoró el modelo del año 82. La idea entonces de esta tesis es generalizar esos modelos para que puedan usar diferentes tipos de números. Como ya presenté estos números, podrán imaginar que la idea es utilizar cuaternios o octoniones u otro tipo de números. Y hacer aplicaciones. Entonces, en esta parte, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de las ideas generales que usamos. Entonces, ¿qué ideas aparecen que parecen ser repetidas, ¿cierto?, en el mundo real, en el mundo complejo, y que fueron apareciendo en los otros números? ¿Ya? Esto por observación, por repetición, por experimentación. Necesitamos generalizar la idea de conjugar un número. Entonces, estas ecuaciones que están acá representan de forma general qué es la conjugación. Entonces, es involutiva, o sea que si la aplico 2 veces recupero el mismo número. Si lo aplico en una multiplicación, invierte el orden de la multiplicación, eso por los cuaternios, ¿ya? Y es un operador lineal, ¿ya? Entonces, la conjugación se puede ver de una manera más general, ¿no es cierto? Que serían con estas propiedades que están acá. Lo mismo ocurre con el producto interno. El producto interno se puede ver como una forma bilineal simétrica, que en particular para estos problemas, si ustedes se dieron cuenta, siempre usé la forma tomar la parte real, conjugar el primer argumento y multiplicar por el segundo. Eso lo hice en el caso complejo. Pero va a suceder de la misma manera para los cuaternios. ¿Ya? Entonces, estos son como los objetos matemáticos que permiten probar la estabilidad. Y finalmente la función de activación, que era como, ¿cómo calculo el signo de un número que en realidad no tiene un signo? ¿Cierto? Entonces yo presenté primero el signo real, y después cómo calculamos un signo complejo. ¿Ya? Y vamos a generalizar esta función, es decir, es como si estas funciones tuvieran algo en común en realidad. Y si usamos una para cuaternios, también va a tener algo en común. Entonces,
¿Qué es lo que tienen en común? Es esta propiedad dada por la ecuación 10. ¿Ya? Que en palabras sencillas sería algo así como, si yo aplico esta función a un número y yo quiero comparar esto con el mismo número, no voy a tener ningún candidato más parecido en esa imagen. Entonces este S es cualquier otro candidato que haya, el mejor siempre va a ser phi sobre que el más parecido a este Q. Eso tiene relación con ir aproximándose, ¿cierto?, a la imagen correcta o al lugar correcto, ya que era un poco la idea que yo le hice sentir con este ciclón. Entonces, a partir de estas ideas generales, conjugar producto interno y función de activación, les voy a presentar cómo se calcula el signo de un cuaternio, y ya se podrán imaginar que se puede usar nuevamente unitario, o sea, dejar unitario el cuaternio, o una especie de nueva función signo compleja, pero es una combinación de dos signos complejos. Entonces, las funciones de activación para este nuevo mundo nacen de las anteriores, ¿ya? Usando algunas propiedades. En el caso de los cuaternios, fíjense que hay propiedades. Yo puedo factorizar el cuaternio para que sea compuesto por dos números complejos. Entonces, los cuaternios serían algo así como en una esfera. Cuando yo lo quiebro, quedan dos círculos complejos, ¿ya? Que fue el dibujo que mostré anteriormente. Así que aquí estoy usando esos dos círculos complejos para actualizar el valor. Y ahora, ¿cierto?, los modelos generales. Entonces, con estas ideas de estabilidad y de conceptos generales sobre conjugación, producto interno y función de activación, nosotros generalizamos el modelo que mejoró el modelo de Hopfield. ¿Ya? Se llama modelo recurrente hipercomplejo por correlación. Entonces, ¿qué ocurre? Las ecuaciones 11, 12 y 13 son las mismas ecuaciones que he presentado a lo largo de toda la presentación, pero ahora tienen una función de activación general que cumple con la propiedad que mostré anteriormente, y en vez de un producto interno tiene esta forma bilineal simétrica, que es la versión generalizada del producto interno. Es decir, que con estos dos cambios yo puedo trabajar con diferentes números y el modelo va a funcionar. La pregunta es, hasta aquí yo presenté la primera generalización, solamente las fórmulas, ¿ya? Después voy a presentar experimentos. ¿Existe una manera de usar la matriz de proyección para crear otro modelo, como combinar lo de Hopfield con proyección con la mejora que se hizo con la función en el año 91? Entonces aquí ustedes pueden ver algo parecido a lo que mostré anteriormente, pero es el modelo de Hopfield por proyección, usando matriz de proyección. E hicimos el mismo camino que siguieron en el año 91, abriendo cuentas, y llegamos acá. Y pueden ver que aparece el mismo término que apareció cuando construyó el modelo por correlación. Entonces, ¿qué pasa si le coloco una F aquí? Hago lo mismo, repito el paso anterior, para mejorarlo, voy a tener que modificar esta matriz C de alguna manera y creo un nuevo modelo. Entonces la matriz C, en realidad, es la parte más difícil de entender para modificar, pero tiene relación con las dimensiones que van a ver aquí, ya, sobre multiplicación de matriz. Entonces ahí las dimensiones tienen que calzar y tiene que haber una relación de espacio, ¿ya? Entonces, la matriz C nueva va a ser la matriz de correlación que yo presenté al comienzo de la presentación, pero aplicándole una función componente a componente. Y puedo generalizarlo, igual que el modelo anterior, y decir, bueno, usemos las ideas generales de forma bilineal, de conjugación, todas esas formas generales, para construir un nuevo modelo. Entonces, este nuevo modelo la única diferencia con el anterior es que tiene una capa de salida diferente, una matriz de salida diferente, ya que está acá. Y fíjense que estoy usando phi y la forma bilineal simétrica está escondida ahí, en general. Es decir, que este nuevo modelo lo único que tiene diferente es la camada de salida. Entonces, yo presenté el modelo de Hopfield, una mejora del modelo de Hopfield de la literatura, y nosotros extendimos ese modelo. Pero a partir de ese modelo nace la curiosidad de por qué no partimos desde otra construcción y nace este segundo modelo que tiene una camada de salida diferente. Y funciona igual, el mismo proceso recurrente y las diferentes funciones de activación dependiendo de los números que estemos trabajando. De estos dos modelos, solo para uno probamos estabilidad. Entonces, encontramos la función de energía y está probado que este modelo
basado en correlación, es decir, la mejora de la literatura, es estable, ¿ya? Globalmente para cualquier X, para cualquier imagen, por así decirlo, que yo tome por estado inicial. Entonces, aquí empieza la parte de experimentos. Yo tengo dos modelos, probé estabilidad en uno y en el segundo todavía no lo logramos. ¿Cómo nosotros mostramos eso con imágenes? ¿Cómo mostrarle a ustedes que es estable en un pequeño experimento? Sería algo así. Yo tengo un modelo complejo, supongamos, y tengo tres memorias. Y estoy en un espacio pequeñito, que tiene 16 elementos. ¿Ya? Y yo quiero almacenar estos tres. Entonces almaceno estos tres como memorias. ¿Y qué hago? Voy a entrar al modelo para ver qué ocurre cuando entro con cada elemento del espacio. Entonces, entro con el elemento 1 de ese espacio, sale un elemento, por ejemplo, el elemento 1. Entro con el 2 y veo qué sale, sale el 1. Y voy armando una lista de qué fue ocurriendo, como con todas las combinaciones posibles de entrada y salida. Y con eso yo genero este mapa, donde yo demuestro que el algoritmo siempre converge, es decir, siempre va a terminar en algún lugar, o va a caer en un ciclón, y no se va a devolver, no va a quedar dando vueltas entre dos estados. ¿Ya? Es una manera de experimentalmente mostrar los resultados del teorema. Ya, entonces aquí, por ejemplo, yo memoricé 4, 5 y 13, tres vectores, y hice entrar a todas las combinaciones posibles al modelo, y terminó en estos diagramas. ¿Ya? Este modelo usa la función exponencial, está basado en correlación, y está actualizado en el modo síncrono acá y aquí asíncrono. Entonces el modo síncrono demora un poco más porque tiene que recorrer neurona por neurona. En cambio el otro lo hace de una sola vez, entonces es más rápido. Y ahora les voy a mostrar experimentos y resultados sobre problemas reales. Entonces, como sabrán, yo hablé de imágenes, como ya vieron, y las imágenes para transformarlas en números hipercomplejos van a necesitar una codificación. Esta es una tabla de las codificaciones que se podrían usar, ¿ya? Pero no son únicas, ¿ya? Entonces generalmente se transforma el píxel, que está entre 0 y 255, a un número binario, y ese número binario se codifica de alguna manera, ¿ya? Dependiendo del espacio. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros almacenamos 200 imágenes de 32 por 32 píxeles. Una de esas imágenes es este caballo que está acá, a la izquierda, y le dimos al algoritmo una imagen sucia, ¿cierto?, destruida, que tenía dentro de su memoria, que es este caballo, y tratamos de recuperarlo usando un modelo con números reales. El modelo entrega esto, se equivocó, no logra recuperar. El modelo complejo consigue recuperar la imagen, el cuaterniónico también. Y el modelo octoniónico no lo logra, ¿ya? Después vamos a hablar de por qué pasa eso. Si repetimos este experimento para un montón de veces, ¿cierto?, para diferentes imágenes y combinaciones, podemos generar esta gráfica donde el eje horizontal es una tasa de éxito, ¿ya?, de recuperar correctamente la imagen, donde uno es el 100% de las imágenes completamente recuperadas, y el eje horizontal es el ruido que se va agregando en los píxeles. ¿Ya? Entonces que aumenta el ruido, un ruido gaussiano, y los modelos, diferentes modelos aguantan, ¿cierto?, hasta cierto punto y en algún momento ya no logran recuperar correctamente las imágenes. Como pueden ver, aquí está tanto el modo síncrono como síncrono y diferentes números, sistemas numéricos que usamos. Y en el caso de los cuaternios, el modelo tiene mayor tolerancia al ruido, aguanta más, ¿cierto? El que más aguanta hasta casi 100 píxeles con ruido. Lo mismo ocurre, perdón, ese no son los píxeles, sino que es la variación de la desviación estándar del ruido, ¿ya? Va aumentando el ruido, la variación del ruido, no la cantidad de píxeles. Y aquí vemos una comparación entre el modelo basado en correlación, que fue el que probamos estabilidad, y el basado en proyección. Y aquí ustedes pueden ver que el modelo aguanta, el modelo por proyección es mejor aún, pero no hemos probado su estabilidad, pero es mejor. Y para imágenes en colores usamos cuaternios. Entonces aquí pueden ver ustedes que los colores se codifican para un cuaternio de una forma en particular. Y podemos hacer el mismo experimento con imágenes en colores. Entonces almacenamos imágenes, agregamos ruido y tratamos de recuperar con dos modelos de la literatura, los que yo expliqué anteriormente, el de Hopfield por correlación o predicción, y nuestro modelo que logra completamente limpiar la imagen.
Para finalizar, entonces me quedan 10 minutos. La última aplicación, que esto es como la nueva aplicación del modelo, que es a través de clasificar, que el modelo sirva para clasificar. Entonces, un clasificador va simplemente a hacer esta tarea de decir si algo es una cosa o no, en el caso binario. Y en el caso de un ensamble de clasificadores, son varios, y hacemos una votación. Y dependiendo de esta votación, nosotros determinamos si es un gato, ¿ya? Entonces yo voy a usar el modelo como un ensamble. Entonces un ensamble es un grupo de clasificadores de base que se entrenan para una tarea. Idealmente vamos a querer que todos sean diferentes, como si tuviéramos diferentes expertos opinando sobre algo. Y la idea es mejorar esta clasificación final. Entonces la votación por mayoría, que yo mostré en el GIF, se puede escribir así matemáticamente como esta forma. Ya es lo mismo, pero en el caso binario se puede reescribir y queda con esta forma, ¿ya? O sea, que esta fórmula, la votación por mayoría, se puede escribir así, y esta estructura que está abajo, si yo cambio esa H, que es de clasificador, de los clasificadores de base, por una U, nos recuerda el modelo recurrente por correlación. Entonces la estructura es la misma. Por lo tanto, podemos usar el modelo como un ensamble. Para eso, entonces, entrenamos el modelo con data, donde T es el ejemplo y D es la clase, los H son los clasificadores, y hacemos algo bien extraño. Los entrenamos, cuando ya están entrenados, están en grises aquí los clasificadores, nuestros expertos, y les volvemos a mostrar la información con la que fueron entrenados. Lo que está en verde es como, porque queremos saber si memorizaron de alguna manera con lo que entrenaron. Y los X son nuevas instancias que queremos clasificar, que nunca han visto. Y también las clasifican y quedan en azul. Con esos dos grupos de información, lo que hacemos es construir las memorias fundamentales de la matriz de memoria fundamental. Entonces, esta primera columna es el primer clasificador. La segunda es el segundo y así. Y en el vector de entrada le damos las respuestas correctas de nuestro grupo de entrenamiento y las últimas son las que queremos completar con la respuesta correcta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en el proceso iterativo que yo expliqué a lo largo de la presentación, se van a ir completando estos ceros por la clase correcta. Entonces, hicimos un montón de experimentos comparando tres modelos de la literatura y ustedes pueden ver que superamos el modelo de literatura cuando movemos esta perilla, este alfa del modelo exponencial. Empezamos a perillar y vemos que podemos ganarle a los otros, ¿ya? Y estos son resultados donde perdimos o donde empatamos. Y vemos aquí en un box plot general que el modelo de nosotros aquí a la derecha tiene menor variabilidad y mayor mediana. Así que superamos a la literatura en esta tarea de clasificación. El tiempo también es similar, o sea, es decir, el tiempo que toma es similar a lo que hace la literatura, así que el tiempo no es un problema. Y finalmente las conclusiones. Entonces, yo presenté aquí dos nuevos modelos y una aplicación nueva. En general, los modelos cuaterniónicos son los mejores y el modelo por proyección es el mejor, el basado en proyección, pero no podemos probar su estabilidad aún. Y además usamos estos modelos para clasificar, ¿ya? En problemas binarios. Hay cosas que yo no mencioné, problemas, ¿cierto?, relacionados como con otro tipo de cosas que aparecen en la tesis. Podemos conversarlo ahora las preguntas. Y que estos problemas están cerca de sonido. De hecho, estamos trabajando un poco con Mel Frequency Kestrel Coefficients, no sé, coeficientes kestrales o sestrales, no me acuerdo. Estamos trabajando con ese tipo de imágenes en algunas ideas con Machine Learning y Deep Learning. Y los trabajos futuros, bueno, es explorar otras formas de crear las matrices W, representar colores de otra manera para estos modelos, porque ustedes vieron que las codificaciones, las tablas que presenté, eran un poco rebuscadas. Y estamos trabajando con Deep Learning y Machine Learning, con problemas de reconstrucción y clasificación. Así que de esta tesis salieron cuatro trabajos que los pueden encontrar en ResearchGate, están libres para leer, y un premio, ¿ya? En un congreso allá en Brasil. Así que fue súper bien recibido el trabajo allá en Brasil. Y también fue apoyado por una beca ya, de CAPES, ¿ya? Y estas son las referencias principales. Son varias. Sí, muchas gracias. Y perdón si me pasé.
Muchas gracias, Rodolfo. Muy interesante, muy exhaustiva la presentación de tu trabajo. El profesor Frodi se tuvo que ausentar porque estaba en otro compromiso también en la facultad, así que se excusa y voy a hacer yo las veces de moderador en este ratito que nos queda. Primero, no sé si queda alguna pregunta o comentario de los que están aquí presentes acerca de lo que nos acaba de presentar Rodolfo. Está abierta la palabra para quienes quieran preguntar o comentar el trabajo de Rodolfo. Sé si hay alguien por ahí que quiera, puede levantar la mano o a través del chat. Yo tengo una pregunta, Guillermo, si se puede. Sí, Víctor acá. adelante, Víctor. Sí, no sé si voy, Rodolfo, porque al final fue un poquito rápido lo que presentaste como resultado. Llamo particular tu resultado como los finales, ¿no es cierto? Un poco las tablas comparativas y esas cosas. Claro, y claro, como en esta área. Claro, aquí superaste, es bien increíble porque superaste a varios que son bien, que llevan harto tiempo en el primer lugar, como Random Forest, por ejemplo. Estos son algoritmos re viejos, por así decirlo. Así que por ese lado, súper bien, porque es uno de mis algoritmos favoritos para enfrentar trabajos de este tipo también. Así que eso me llamó la atención. ¿Por qué crees tú que es ese resultado? ¿Esencialmente por el conjunto de números que estás usando? No, mira, Inicialmente, cotización. en este caso, yo el problema binario lo trabajé con números reales. La extensión para multiclases la hice con otros números. Yo creo que lo que pasa es que era difícil compararse con la literatura, porque como que la forma de trabajar no es la misma, la de árboles y, bueno, árboles aleatorios, diferente la estrategia. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es como una votación por mayoría, pero que es dinámica, o sea, como que de repente algunos pesos van valiendo más que otros, ¿ya? Dependiendo de lo que va entrando. Entonces lo que nosotros hicimos es que las memorias que creamos, o sea, las memorias que componen el modelo, están hechas por árboles aleatorios. 30 diferentes árboles aleatorios. Entonces, claro, de alguna manera le tomamos ventaja a un solo árbol aleatorio, ¿ya? Pero teníamos que de alguna manera crear esas memorias con clasificadores. Podría haber sido cualquier otro. Podrían haber sido estos tres, pero decidimos solamente usar árboles aleatorios porque sabíamos que iban a ser todos diferentes, porque no podían haber como modelos iguales, porque si no íbamos a tener columnas linealmente independientes y ahí el modelo se cae. Ahora, en este problema binario somos buenos, pero en el multiclase pasa algo, un problema de representación, porque como yo uso potencias de 2 en las dimensiones, por ejemplo, un cuaternio son 4. Yo quiero, por ejemplo, representar 11 clases, tengo un problema con 11 clases. Cuando yo quiero hacer la representación de esas 11 clases en cuaternios, me van a sobrar algunas clases, porque voy a caer probablemente en 14 o un número 16, por ejemplo, y me van a sobrar 5 clases en una especie de codificación que nosotros intentamos crear. Y ahí ya hay 5 clases que no existen, por así decirlo, que nos sobran. Y ahí cuando el modelo cae en una de esas, le teníamos que decir como ya, no, te equivocaste. Entonces, en el caso binario, como solo hay 2 y es potencia de 2, no hay problema. Entonces, hay unas cosas raras. Y aquí, mira, fíjate que hay tres outliers, donde a todos les fue bien casi, a nosotros no. Y ese problema lo intentamos estudiar y no es tan fácil determinar por qué no está yendo tan mal. No está yendo mejor, pero no sabemos por qué no está yendo mal. Bueno, ahí, cuando te parecen estos outliers, siempre es un caso interesante ahí de guardar, porque claro, es como terreno desconocido finalmente. De todas estas cosas. Gracias. Bien, acá, bueno, Nicolás se acaba de retirar, parece, pero deja saludos y felicitaciones también. Hacia el final pusiste trabajos futuros, o sea, lo que estás o actualmente o futuros. Sí. Si puedes volver a esa diapositiva. Claro. Y por ahí, bueno, conversábamos fuera de cámara o antes de la transmisión, acerca también de cómo esto estás proyectando aplicarlo al sonido, ¿no? A aplicaciones en torno al audio. Si nos puedes contar brevemente cómo hacia dónde va esa búsqueda.
Sí, bueno, la búsqueda va primero como en la representación que uno, bueno, que bueno, se utiliza cierto el audio RAW, sí, el vector de audio, o la Bell Frequency, bueno, la Bell Spectrogram, o bueno, depende de lo que uno quiera usar, son algunas de las representaciones con que se alimentan estos modelos de Deep Learning para entrenarlo. Pero la idea que está surgiendo es por qué no usar la transformada de Fourier pero no el módulo, sino hay que usar también la parte compleja, porque generalmente lo que uno hace es tomar el módulo y lo que uno trabaja finalmente un número real. Lo mismo cuando uno hace calcula los Mel Frequency Coefficients, uno lo que hace al final es aplicar una transformada coseno al final para obtener un número real y trabajar con números reales. Porque son interpretables, porque bueno, son más fáciles de trabajar, etc. Entonces, la idea es que estos modelos puedan tal vez adaptarse a ese tipo de información, porque como trabajan con números complejos, podríamos tal vez trabajar directamente con toda la representación del audio en el espacio complejo, ¿verdad? Y no hacerle el quite, y tal vez obtenemos resultados diferentes. Esa es una hipótesis que tenemos. Y esta hipótesis también está un poco empujada porque hay algunos trabajos de redes supervisadas que están ahí, de Speech Brain y otros lugares, que usan cuaderno y complejo y que les está yendo mejor en audio que el resto de los modelos. Entonces, cuadernios y números complejos en realidad tienen una ventaja sobre los números reales en este tipo de algoritmos y están recién explorándose hace como, creo que 5 años. Bueno, hay algunas reglas como backpropagation para estas redes que viene de antes, sí, pero que ahora están implementándose en TensorFlow, en Python. Entonces ya lo podemos usar, cualquier persona puede llegar y experimentar. Así que igual es una motivación en la que está en boga y son modelos que superan a casi todo lo otro en audio, en clasificación. Por ejemplo, clasificación de emociones en voces. Son modelos que son más robustos. Ok, muchas gracias. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta o comentario de los que quedan aquí conectados con Rodolfo. Si no, bueno, Rodolfo, agradecerte especialmente la presentación y haber compartido con nosotros este trabajo. Siempre es grato recibirlos también a ex estudiantes de la carrera y ver cómo se han desarrollado en distintos ámbitos. Así que nada, muchísimas gracias. Como te decía, esto está siendo grabado y luego lo vamos a compartir también con el resto de la comunidad para que quienes no pudieron estar hoy día puedan conocer de estas investigaciones. Así que espero que también hayan nuevos encuentros y nuevas colaboraciones en el futuro. Sí, claro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, cualquier cosa me mandan un correo o algo preguntándome cosas. Claro que sí. Muchas gracias. Y saludos a todos también que están ahí Chao, que esté muy conectados. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.